Vamos, ahí estamos. Bueno, vamos a ir pensando este problema. A ver ahora si lo puedo dibujar. Ahí lo tengo bien. Vamos a agrandar un poquito esto. Bien, tengo este mat que tiene 5,15 kilovatios. ¿Dónde lo va a tener? Tiene una velocidad y tiene una potencia en el eje, en este caso 5,15 kilovatios. ¿Sí? Tiene conexión estrella. Está conectado a una red de 230 volt. Absorbe acá de la línea una potencia S de 7,2 kVA. Con un factor de potencia, un coseno de phi de 0,84. Estas condiciones se dan cuando el motor está entregando acá la potencia nominal. Es importante siempre que vean las condiciones en que les dan a ustedes el enunciado, ¿sí? En esas condiciones, en qué régimen se encuentra el motor, en qué régimen motor, el generador, se encuentra trabajando. Recuerden que cuando vimos, ¿se acuerdan? El motor arrastrando al generador, el motor sincrónico arrastrando al generador sincrónico, el generador estaba entregando una potencia X que era mayor que la potencia del motor, y ustedes, cuando tuvieron que calcular la potencia del motor, en vez de partir de la potencia que estaba recibiendo el generador, se fueron a la nominal del motor. Entonces, siempre es importante ver las condiciones de trabajo. Acá entonces, este motor me está absorbiendo 7,2 kVA con este coseno de phi. Bien. Dice que para este estado, o sea, cuando entrega la potencia nominal, el par de salida, o sea, el par útil, es 51,2 Nm. Bien, o sea que estoy teniendo prácticamente todo. Las pérdidas rotatorias son de 400 vatios o de 0,4 kilovatios. Bueno, en estas condiciones, ¿qué tengo que calcular? El rendimiento del motor. Rendimiento del motor. Bueno, vamos entonces con el A. Rendimiento del motor. Potencia útil sobre potencia absorbida. Bueno, la potencia útil es la que me están dando. Es decir, es de 5,15, esa será la potencia que está entregando el motor. ¿Y la potencia absorbida cuánto sería? Y sería los 2,2 kVA por el coseno de phi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 7,2, profe. Perdón. Sí, pues si no nos iba a dar. Esto es P. Esto es Q. Y esto es S y esto es phi, ¿sí? A mí me están dando S y yo tengo que determinar P. Entonces P es S coseno de phi, ¿sí? Bien, a las cuentas me remito. 5,15 y esto es 7 por 0,84. Ese me dio 6.048. Y el rendimiento me dio del 85%. Bueno, ahí tenemos el primero. Ahí tenemos el punto A resuelto. Bien. Punto B. La velocidad del motor. Bien.
¿Cómo calcularíamos la velocidad del motor? Bueno, nosotros en este caso tenemos la relación cupla-velocidad. Esta es la cupla. Para la cupla de carga, esto tendrá el equilibrio en un punto donde tiene la velocidad del motor, ¿sí? En este punto es la velocidad sincrónica. Bueno, ¿cómo determino la velocidad? Y la velocidad de la máquina está relacionada con la potencia, que está relacionada con la cupla, ¿sí? Sabemos nosotros que la cupla es la relación entre la potencia de la máquina dividido la velocidad. Y acá tenemos que omega será la razón entre P y la cupla. ¿Eh? Omega es 2pi n sobre 60, y esto es igual a la potencia sobre la cupla, por lo tanto, la velocidad será 60 sobre 2pi por p sobre t. La velocidad será 60 sobre 2pi, la potencia era 5,15 kilovatios, y la cupla ya me habían dado que era 51,2 newton metro. Bueno, ahí me hacen la cuenta y eso me dio 960 RPM. Bien. ¿Me repetís, Emiliano, N? 960 RPM. Y ahí le hago una consulta teórica con respecto al gráfico de cupla versus velocidad. Si yo, por ejemplo, tengo una carga, ¿no?, que se cruza con el T-max. ¿Acá? Sí. Eso me quiere decir que la carga, digamos, está absorbiendo, está utilizando la cupla máxima, ¿no? Bueno, el tema es déjeme que necesito confirmar algo, ¿eh? El tema sería la inestabilidad que puede llegar a tener, ¿no? Si vos tenés esto y esta es tu característica, acá tenés tu cupla máxima, ¿sí? Sí. Si vos tenés cuplas que van acá, que van acá, que van ahí, no hay ningún problema por que siempre esta cupla, por más variación que tenga, siempre tenés una cupla en el motor que va a reponer la velocidad. Ahora, por ejemplo, si vos tenés algo que viene así, ahí estamos en una situación de equilibrio, ¿sí? De equilibrio. Puede ser momentáneo, pero a partir de ahí, para algún caso, por ejemplo acá, ya este valor no tiene cupla motora para que lo restituya, ¿sí? No va... no va a poder soportar esa carga. Entonces, en este caso, en realidad son situaciones de transitorio que se pueden dar, pero son momentáneos. Normalmente, uno verifica un motor, en el caso que si lo está seleccionando para determinado trabajo,
la relación entre la cupla nominal y la cupla máxima, para que justamente esta parte no configure un funcionamiento inestable de la máquina. Bien. Tengo entendido que si se produce esa inestabilidad, el rotor, digamos, se desacopla de la inducción. Se va a frenar la... Exacto, se va a frenar la máquina. Bien, tenemos el... Borramos acá, 960 la velocidad, perfecto. Bien. Bueno, ya tenemos el punto A y el punto B resuelto. Perdón, acá decía C. Vamos al D. Las potencias de pérdidas en el estator y en el rotor. Vamos a entonces, ¿dónde tendríamos pérdidas? ¿Dónde podemos identificar las pérdidas? El bobinado del estator y el rotor. Bueno, lo mejor entonces, hacemos este. Simplificado, la resistencia esta la voy a poner allá. R'2, 1 menos S sobre S, R1, X1, R'2, X'2, B1, JX de magnetización. Bueno, las pérdidas de vacío, quizás, bueno, vamos a ponerlas si quieren acá, las pérdidas de vacío normalmente... RP, normalmente uno las agrega con las pérdidas mecánicas, ¿sí? Bueno, fíjense que no nos hablan de pérdidas de vacío, sino pérdidas rotatorias. Entonces, voy a borrar esta resistencia que puse acá y esta, y me va a quedar el circuito simplificado. Perfecto, bien. Identifiquemos entonces las pérdidas o identifiquemos las potencias. Esta sería, si yo miro de acá para acá, la potencia de entrada de la máquina. Si yo miro de acá para allá, sería la potencia de salida o la potencia útil, ¿sí? Bien. ¿Dónde tengo pérdidas? Bueno, tengo pérdidas acá, en esta resistencia, pérdidas en el cobre del estator, tengo pérdidas en esta resistencia, pérdidas en el cobre del rotor, ¿sí? ¿Y dónde más tengo pérdidas? Y tengo unas pérdidas acá, que serían las pérdidas rotatorias. Y recién ahí, recién ahí tengo la potencia de salida, ¿sí? Recién ahí tengo la potencia de salida. Bueno, ¿cómo puedo calcular las pérdidas de estator y de rotor? Ahí cuando bueno, vos decís, José, que tenés las pérdidas rotatorias son las que te dan el enunciado, que son constantes de 400 watts. Esto es 400 vatios. Entonces, de ahí podríamos despejar la R'2. Y, bueno... De acá para allá tengo la potencia interna. Tengo potencia de salida, potencia interna, potencia de entrada y de acá para allá, ¿cuál tenía? La potencia PG, la potencia en el estrellero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, para analizar esto, fíjense que ustedes tienen como dato... Tienen como dato potencia de salida y tienen como dato potencia de entrada. Y a su vez, el valor de las pérdidas rotatorias. Entonces, hay una forma,
hay una forma de relacionar, por ejemplo, yo podría calcular la potencia interna de la máquina, ¿sí? Y hay una forma de relacionar la potencia interna y la potencia en el entrehierro de la máquina, ¿sí? Esa relación, ¿recuerdan cómo era? La tienen que recordar, José, porque este lo estuvimos viendo, pero ya siendo cerca de las 8, yo estaba con las neuronas bastante quemadas y me había faltado sacar la rama transversal. Bien. Pero acá tenemos que estar al tanto de la relación de... ¿Cuál era la relación entre la potencia interna de la máquina y la OPG? PG respecto de la potencia interna. ¿Era el resbalamiento? ¿Y cómo era? Primero, sí, PG respecto a la potencia interna, ¿cómo era? O a lo mejor ustedes la tenían al revés. Potencia interna. PG es PI sobre S, ¿puede ser? No. ¿PG no es 1 menos S? Sí, entonces, ¿cómo sería? ¿Quién es más grande, PI o PG? PG. PG, claro. PG. Entonces, PI sería 1 menos S por PG. ¿Está bien? Sí. Era esa, Anita, ¿no? Mire que yo estoy acá ciega, ¿eh? No tengo una sola fórmula ni nada, ¿eh? Yo lo encaré, y bueno, la verdad les di una paseada bastante importante, pero es porque la paseada esa la di yo resolviendo el ejercicio. Yo arranqué a partir de la igualdad entre la potencia en el entrehierro con la PI más las pérdidas en el cobre del rotor. Perfecto. Bueno, ¿qué es esto en realidad? Y ahí empezamos a despejar. Bueno. En realidad es de acá esto. Para allá, allá para acá, fuimos volvimos hasta que llegamos. Y te, va a quedar esta expresión. Perfecto. Bien. Entonces, si yo conozco PI, voy a poder conocer PG, por ejemplo. Y PI la conozco, porque PI, ¿a qué es igual? A la potencia de salida. Más las pérdidas rotatorias, ¿no? Más las pérdidas rotatorias. Bueno, por entonces esto es 0,4 kilovatios más la potencia de salida eran 5,15 kilovatios. Entonces, PI es... 5,55, ¿no? Sí, kilovatios. Kilovatios, perfecto. Entonces tengo PI. Bien, y ahora puedo tener PG. La potencia en el entrehierro es PI 1 menos S. Entonces tengo 5,55 kilovatios dividido 1 menos APA. Y S es 1000 menos 960, que era la velocidad que habíamos calculado, dividido 1000. ¿Cuánto vale? 0,04. 1 menos 0,04. Ahí está. PG, ¿cuánto resulta?
5,78. Bien. Perfecto. Y bueno, entonces, perdón, las pérdidas rotatorias es la diferencia entre PG menos PI. Perdón, en el rotor, no las rotatorias. Pérdidas en el cobre del rotor, PG menos PI. 5,78 menos 5,55. Todo esto en kilovatios. Las pérdidas en el cobre del rotor son 5,28. Estás muteado, Santiago. 0,23. Bien. Y ahora me faltan las otras pérdidas, pero las otras pérdidas, las pérdidas en el cobre del estator, ¿a qué van a ser igual? A la diferencia entre la potencia de entrada y PG. Sí. Potencia de entrada, habíamos dicho que eran 7. 6,043 menos PG, que es 5,78, esto es en kilovatios, pérdida del cobre del estator. Me dio 268 watts. Sí, a mí también 0,268 kilovatios. Ahí está. Las dos pérdidas. Tator y del rotor. Perfecto. La resistencia por fase del estator, suponiendo conectado en estrella. ¿Podemos calcularla? Ahí podríamos tomar la potencia de pérdida en el estator y dividir sobre la tensión aplicada, ¿no? O sea, al cuadrado, obviamente. A ver, ¿cómo? Bueno, estos valores ustedes después me los dicen, pues si los llegamos a necesitar. Y, por ejemplo, las pérdidas en el cobre en el estator, que es la que acabamos de representar recién, es 3 veces I prima 2 al cuadrado por R1. ¿Sí? Por lo tanto, R1 o R del estator es las pérdidas en el cobre del estator dividido 3 y 2 prima al cuadrado. Ahí tendríamos la resistencia. Las pérdidas en el cobre del estator las acabamos de calcular recién, que eran 0,268.
Bueno, ¿y la corriente? ¿Cuál es la corriente que absorbe esta máquina? Y si la potencia de entrada es raíz de 3, la tensión de alimentación por la corriente por el coseno de phi, entonces la I2', esta I2 será potencia de entrada dividido raíz de 3 por U por el coseno de phi. Esto es 6.043 dividido raíz de 3, 230 volts, porque está en triángulo, y era 0,84. Ahí estamos. Y 2. ¿Cuánto es y 2? En realidad está en estrella. Yo te dije en triángulo, está en estrella. Esta tensión en estrella. Esa sería la tensión de línea, ¿no? No, no, tensión de red, tensión de estrella, tensión de línea. En estrella. Le hago una consulta. ¿Por qué la I2 no habría que calcular la I1? Es lo mismo, porque no tener rama paralelo, I1 es igual a I'2. ¿18,06 amperes puede ser? 18. Bueno, R1. Perdón, acá. 3 por 18 al cuadrado. Vamos a tener una resistencia muy chiquitita, ¿no? La potencia, José, arriba era 0,268. Ahí está. 0,27 ohms, me dijo. Sí, perfecto. Bien, acá tengo resuelto el punto E. Suponiendo, vamos al último, una I0 en un 40% de la I nominal, estimar aproximadamente la corriente de arranque. ¿Y acá cómo lo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿cómo sería la corriente de arranque? Era U sobre la impedancia de arranque, ¿puede ser? Se me borró todo. Bueno, a ver, sobre este circuito. Este sería mi circuito, R1, X1, R'2 sobre S, X'2. B1, I0, bueno, esta sería la I de arranque. La I de arranque, vamos a ponerlo así, la I de arranque
en forma aproximada sería I0 más la corriente que voy a tener acá, I'2. Más I'2, ¿para quién? Para S. ¿Cuánto vale S en el momento de arranque? 1. La unidad. Bien. Bueno, parece igual a 1. Bien, entonces, esa I'2 va a ser igual a la B1 dividido la impedancia que se está interponiendo. ¿La impedancia quién es? R1 más R2 sobre S, que vale 1 al cuadrado, más X1 más X'2 al cuadrado. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ¿pero lo puedo calcular a esto? No sé por qué llegué acá, porque estaba pensando en cómo, bueno, en plantear. Esta sería, o podría decir que esto es la corriente de arranque, ¿sí? Directamente. Esta B1 obviamente es de fase, ¿no? Esa es la corriente de arranque. Bien, pero para esta corriente de arranque, ¿qué puedo hacer? R1 y R2 lo podría llegar a calcular. Sí. Pero X1 y X2... Eso no. Creo que no, no tenemos. No tengo ensayo, no tengo nada. O sea que de acá no puedo hacer nada. Ahora, me dicen que I0, dicen que es un 40% de I nominal. Una posibilidad sería que la corriente de arranque, la corriente de arranque es 5 veces la corriente nominal. Yo podría llegar a estimarlo de esta forma. La corriente nominal eran 18, ¿no? Sí. Bueno, sí, aproximadamente sí. 100 amperes. Justamente eso le iba a consultar. La corriente nominal no viene especificada en los enunciados, pero la podemos calcular con el valor de la potencia de entrada, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, es esto. Esta es una posibilidad. Y no mucho más que esta, porque el dato, habría que analizar un poquito por qué estaba ese dato ahí. Sí. Creo que estamos bien. Bueno, queda resuelto. Vamos a... ¿Estamos bien con este? Sí. ¿Problema 7 lo vieron? No. Problema 7, bueno. Vamos a pensarlo. Estoy bajando el aire que lo tengo muy alto, parece. Bueno, no sé qué es. Motor asincrónico trifásico, 8 polos, 50G, resistencia rotórica 0,04 ohm por fase.
Entonces ya tengo que R2 es 0, 0,4 ohm, referida al primario, o sea R2'. Mientras que la cupla máxima, o sea el resbalamiento para cupla máxima, se produce a 645 RPM. La resistencia del estator se considera despreciable. R1, 0. Determinar la relación entre cupla de arranque y cupla máxima. Tengo que determinar esto si B1 es igual a B nominal. Este es el punto A. Y el punto B, cupla de arranque a cupla nominal para B1 igual a 0,7 de B nominal. Bueno, acá necesito de ustedes. Cupla de arranque. Vamos a hacer la relación, cupla de arranque a cupla nominal. Cupla de arranque. Hacemos así. R1 no lo teníamos en cuenta. Bien. B1. Y esto es I'2. Bueno, cupla de arranque. ¿Me dicen la fórmula de cupla de arranque? La cupla la calculábamos como la potencia sobre omega, digamos. Sobre omega. No, pero yo tengo que trabajar con el circuito equivalente. B1, okay. B1 sobre raíz de 3, la tensión que estoy aplicando sobre raíz de 3, ¿sí? ¿Sobre quién? Era sobre la impedancia. Sí. La cupla de arranque era 2 veces omega sincrónico por fórmula, ¿no? A ver. Ah, perdón, le estoy diciendo la cupla máxima. Y ¿dónde está el...? Me tienen que decir la fórmula, si no, no puedo seguir. Es 3 sobre omega sincrónico. A ver, 3 sobre omega sincrónico. Sí. Por la tensión al cuadrado. Sí. Sobre R1 más. R1 más R'. Más R'2 sobre S. S vale 1, es R'2. Al cuadrado más sí. X1, paréntesis, X1, X equivalente al cuadrado, está bien. Por R' sobre S. Pero bueno, como el razonamiento es 1, solamente R'.
R'2. Sí. Bien. Perfecto. ¿Y acá qué hacemos? Vamos a la cupla máxima. Esa es tres veces la tensión al cuadrado, tres veces V1 al cuadrado. Sobre dos veces omega sincrónico. Y eso es, yo tengo paréntesis, R1 más la... R1 era 0. Sí. Entonces vendría a ser X1 más X'2. Ese no va, porque se va. X1 o X equivalente al cuadrado. ¿Y R2? No, R2 no va en esta expresión. En la cupla máxima no. Bueno. Perfecto. Yo tengo que hacer la relación entre estas. A ver. ¿Qué me está faltando para que yo pueda hacer este cálculo? Omega. ¿Y omega sincrónico? Tiene 8 polos. Omega es 2pi. Perdón. N es 120 F sobre P. N es 120, esto es 50 Hz y esto es 8. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto? 750. 750. Bueno, entonces la omega bueno, 78,54. Bien. Bueno. Tengo omega. B1 se me va a ir entre uno y otro. R2 es dato. ¿Qué me falta? La X equivalente. Pero el resbalamiento para cupla máxima, ¿a qué era igual? A R'2 dividido X equivalente. ¿No? X equivalente R'2 sobre el resbalamiento para cupla máxima. 0,04 ohm dividido ese resbalamiento se producía 645. Entonces, resbalamiento para cupla máxima es igual a 750 menos 645 sobre 750. ¿Cuánto es?
0,73 medio. 0,073. Bueno, ahí está equivalente. Le hago una consulta. Parece que... Perdón. De ahí, digamos, de esa, ese Tmax, que es R' sobre X equivalente, salía que yo al modificar el valor de R'2 podía cambiar el valor del par de arranque, ¿no? Exacto. Bien. 0,14. El deslizamiento para... ¿Este? Sí. 7,50. Sí, me confundí yo, perdón. Sí, eso. Y la resistencia, la reactancia da 0,28. 0,29, perdón. Y la reactancia de 0,29. Bueno, y acá ya está, ¿no? Me queda R'2. R'2 me queda sobre... R'2 al cuadrado más X equivalente al cuadrado, ¿sí? Dividido X equivalente al cuadrado. Ahí está. Y acá es sobre por 2. Ahí estamos. Y... Se estaba quedando B1 sobre B1. Al cuadrado para el A. Y el B hay que multiplicárselo, como en otro color. Es por 0,7 al cuadrado. Para la parte B. Y esto es para la parte A. Y ahí tienen el valor, me dan ustedes el valor, este, cupla de arranque a cupla máxima. Calculan eso y me lo pasan. Y esa relación de cuplas, ¿qué me está queriendo decir a mí? Este valor. Cupla máxima a cupla de arranque. ¿Sí? ¿Es como un intervalo? No, es la relación que se debe cumplir. Si la cupla de arranque yo la tengo acá en 100, más o menos la cupla nominal la tengo en 200 y esta la tengo arriba de 300. ¿Eh? O sea... La cupla nominal está en el 200% de la cupla de arranque y la cupla máxima por encima del 300% de la cupla de arranque. Esa es más o menos la relación que guarda cada una de las cuplas. Bueno, aguárdenme un segundito.
¿Lo calculaste, Emi? No, todavía no. Ya me está dando un valor bajito, 0,078. A ver, ya me fijo. En el primer caso me dio 0,078. Sí, me dio lo mismo. En el primer caso les dio 0,078. No sé si está bien. Y 1 sobre 0,068, ¿cuánto es? 78. 7, 8. Casi 26, 25,99. En el caso de arrancarlo así, en el otro caso. No. Perdón, me parece que te dije mal recién, José. Está 12,82 en el primer caso. Y en el caso de arrancarlo con el autotrafo, la relación da 0,038. Y la inversa te da 26,31. Igual capaz que hay que revisar el cálculo anterior. A mí me había dado bastante distinto. Me había dado, yo no lo hice de igual manera, y me dio 0,274, que sería... Capaz cuando se cancelan los términos, ¿no? 3,65. Sí, hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Sí. Porque a mí en el caso de arranque directo me da 0,274, que la inversa de eso es 3,65. Y en el caso de arrancar con tensión reducida, me da 0,13, que sería 7,5. 7,5 veces mayor la cupla máxima que la arranque. Bueno. Bien. Ahí hago una consulta. Sí. El reducir la tensión, ¿no?, que absorbe la máquina. Voy a estar reduciendo el valor de la cupla máxima, ¿no? De la cupla máxima, y se me va a modificar la cupla de arranque también. Bien, o sea, toda la curva, digamos. Esto es con la tensión al cuadrado. Por eso las diferencias entre uno y otro. Los dos se me van a ir modificando. Bueno. Igual
Sí. A ver si, porque también me entró la duda a mí, por el enunciado, yo lo que entiendo es que arranco con toma al 0,7, digamos, pero después voy a estar operando al 100, no sé si entendieron lo mismo. Sí, 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 después, pero en el momento... No, digo, porque si no, entiendo que por ahí queda la duda y la relación, si no, tendríamos la misma. Bien, bueno, de máquina sincrónica tenemos todo. Sí, de máquinas sincrónicas, al menos yo todavía no pude resolver nada. ¿De máquina sincrónica nada? Bueno, entonces sí. Bien. El miércoles hacemos problema de máquina sincrónica, porque usted lo tiene que traer más o menos vistos. Porque si no, no tiene sentido de que los hagamos si no los vieron. Mínimamente algo. Aparte, nosotros resolvimos. En la última clase resolvimos 2 o 3 ejercicios. 3, 4 y 5, si no me equivoco, pues estuve mirando los y videos. Así que bueno, lean, porque digo, no tiene sentido ahora empezar a jugar y a resolver, porque si ustedes no leyeron algo, lean y vean si pueden resolver algo, pero el miércoles resolvemos todo lo que haga falta y terminamos la práctica y el lunes ya tienen que venir a rendir. ¿En qué horario arrancaríamos el lunes, José, a rendir? Y vamos a rendir virtual. ¿O quieren venir a rendir presencial? No, creo que nos convenía a todos por lo que hablamos de rendir virtual. Virtual, bueno. Les voy a cargar van a rendir en la plataforma como hicieron la otra vez. Y nada, no sé, ¿a qué hora pueden empezar? Yo digo, por ahí lo más temprano que se pueda, mejor, porque así después si tenemos que hacer la parte teórica también, no se nos hace tan largo, ¿no? Bueno, a las 5 de la tarde está habilitada la plataforma y empiezan a rendir ahí. Buenísimo. ¿Ese mismo día rendimos la parte oral? ¿Sí, no? Vamos a hacer todo, vamos a tratar de hacer todo. Okay. Si queda, después si queda algo, lo definimos de esta forma, con un encuentro y un coloquio final. El coloquio final lo van a tener igual. En función de lo que hagan, el coloquio final lo hacemos igual. Ahí tiramos un par de preguntas y vamos, una y una, y lo hacemos igual. Pero bueno, el lunes a las 5 de la tarde largamos la evaluación. Y en caso, por ejemplo, y le hago una consulta, en caso de no aprobar el segundo parcial. El miércoles feriado, el jueves hacemos la recuperación. Bueno. Jueves. Ahí nomás. Hacemos la recuperación y ahí cerramos las notas y las subimos. Okay. Bueno, ¿algo más? Estamos entonces con esto y bueno, ahora les queda a ustedes de trabajar un poquito y de tratar de avanzar con máquina sincrónica. Traten de avanzar. Los temas más importantes son máquina, la que vimos recién, y la máquina sincrónica. Así que lean y miren de ahí un poco lo que ya tenemos resuelto y el miércoles seguimos. ¿Les parece? Bueno, Santiago, Emiliano, Anita, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau. Audio Jungle.